Bueno, ¿a quién tengo por aquí? Encantado de verte, mi querido amigo Manrique. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas, Víctor. ¿Cómo llevamos el día? Pues muy bien, la verdad. Estaba nerviosísimo. He tenido mi taller hace un momento. Acabo de terminar de contarles cómo hacer sus personajes 3D en Blender y les he hablado de ti, porque sé que esto de copiar, cocinar, tomar inspiración de otros, creo que va muy relacionado con lo que nos vas a contar hoy, ¿verdad? Pues sí, esa es un poco la idea. Contar más amena posible cosas relacionadas con hardware, software y compartir software. Y enfocarlo desde el mundo de la cocina y su relación con el mundo del software. Y bueno, a ver si consigo no aburrir a la gente lo suficiente durante la próxima media hora, tres cuartos, una hora, lo que podamos. Y que sea una tarde entretenida para terminar un poco la jornada hoy juntos desde casa. Bueno, no, no sé yo, te conozco hace mucho y contigo me han pasado de todo, pero aburrirme no me has aburrido nunca, macho. Así que, bueno, te voy a dejar el escenario, vamos a poner tus transparencias para que todos las podamos ver. Yo voy a ¿Vale? desaparecer, pero sigo contigo. Si necesitas ayuda técnica con el streaming, estaré aquí, aunque estoy seguro que todo va a salir fantástico. Chicos, os Perfecto. dejo con Manrique, un verdadero experto en cocina y en software, que ya veremos qué tienen en común. Un fuerte abrazo, hasta ahora. Muchas gracias, Víctor. Bueno, pues muy buenas tardes. Bueno, si lo veis en cualquier otro momento el streaming cuando quede grabado, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que estén conectadas. Y hoy venía a hablaros un poco del mundo del software. Pues a lo largo del día de hoy, juntos desde casa, han estado presentando un montón de talleres súper interesantes de qué va esto de pues, hacer Minecraft, Blender, 3D. Y siempre estás trabajando con algo que se llama software. Es lo que trabajamos la gente en informática. Así que un día, hablando con Víctor, fue, oye, ¿por qué no nos lo cuentas desde otro punto de vista, cómo es tu experiencia? Y me acordé de cuando mi hijo mayor me preguntó, papá, ¿a qué te dedicas? Claro, bueno, tienes que explicar a alguien de 7, 8 años a qué te dedicas, te ve todos los días con el ordenador y dices, pues hago software. ¿Y eso qué es? Pues, ¿cómo les puedes explicar a alguien de qué estamos hablando? Y es un poco la idea que tenemos para la charla de hoy, así que a ver si consigo que sea suficientemente entretenida. Entonces, lo primero es un ordenador. Y me gustaría que pensáis en un ordenador como ese cacharro físico, que se divide en varias partes, una parte que vamos a llamar hardware, que es lo duro, y el software, que es con lo que trabajáis, con lo que interactuáis con el ordenador, ¿vale? Puede ser a través de una pantalla, puede ser a través de la voz, pero luego entraremos un poco más en detalle. Pero cuando hablamos del ordenador, no penséis solo en el portátil, pensad también en la tablet, pensad en la consola con la que jugáis, pues algunos al Fortnite y todos son un poco más lúdicos, pero cualquiera de estos dispositivos es básicamente lo que llamamos un ordenador, que tiene un procesador, tiene memoria. De hecho, tengo aquí, no sé si podéis verlo en la cámara, Víctor, si puedes sacar la cámara para que se vea. Esto es una Raspberry, bueno, es un pequeño ordenador portátil, como que digo yo, que casi te puedes llevar a casa, casi lo puedes desmontar. A ver si consigo sacarle todas las piezas para que lo veáis bien, bien desde casa. Ya veréis, esto no es
Lo bueno de esto es, desde el punto de vista, como digo yo, como un niño. Si podéis romperlo, no pasa nada. Es como hemos empezado todos en informática. Pero en realidad ahí dentro tenéis pues unos cacharritos cuadraditos que a simple vista no hacen nada. Y eso es lo primero y más importante que tenéis que aprender de un ordenador. Un ordenador no sabe hacer nada hasta que alguien le escribe software para que haga algo. Si no, no deja de ser más que eso. Una cajita con un montón de agujeritos, cositas negras ahí dentro, cosas que brillan y todo. Pero bueno, y cuando lo enchufas a la corriente, hace cosas. De hecho, lo primero es que necesitamos tener corriente eléctrica para que estas cosas funcionen como ordenadores. Y es lo único que entienden. De hecho, un ordenador no sabe ni hablar. Por mucho que habléis con Alexa o con vuestro Google Home o con lo que tengáis, en realidad lo único que saben decir, de hecho, me ha contestado Alexa en casa, os aviso. Lo único que saben es entender, encender y apagar cosas. Saben encender y apagar cositas dentro de ellos mismos. Y de hecho, no empezaron siendo tan pequeños como los conocemos hoy en día. Allá en el 47 tenían más o menos el tamaño de una habitación completa. Así que, bueno, esto no hace, probablemente hace 70 años, pero no me gustaría, me gustaría pensar cómo van a ser los ordenadores dentro de 20, 50, a la velocidad que va esto. Quizás ni los veamos, estén físicamente incorporados en nuestras casas. Y eso va a ser maravilloso porque vamos a poder hacer cosas con cositas muy pequeñas. De hecho, para nuestro curso de cocina de hoy, vamos a usar un dispositivo muy, muy pequeñito. Como veis, este es el tamaño que tiene. De hecho, lo voy a usar a través de un emulador para que sea más fácil probarlo. Y una cosa que a mí me encanta de esto es que es así de pequeñito, pero tiene dos botones, con lo cual le puedes explicar a alguien claramente, oye, si puedo pulsar botones y que haga cosas. Tiene un conjunto de LEDs, como las televisiones de LED y las pantallas de LED, donde podemos encenderlos, apagarlos, hacer que hagan cosas también. Y además viene explicado por detrás dónde está la conexión para la batería, dónde está la conexión en USB, dónde está el procesador. O sea, al final es, oye, puedo ver un ordenador en mi mano y entender cómo están funcionando. Bueno, la página es microbit.org. Ahí creo que yo tengo, de hecho tengo dos, para que veáis uno encendido. Voy a ver si consigo darle al. Tienen accesorios, ¿veis? Tiene ahí sus LEDs que puedes iluminar, puedes hacer que escriban texto, puedes hacer juegos con ellos. Luego, vamos a ver si podemos hacer una receta con un cacharrito de estos, ¿vale? Y esto es por aquí, si no se podía salir en pantalla, pues la pinta que tienen. Tenéis ahí vuestra antena USB, vuestro procesador, tiene también acelerómetro, lo mismo que vuestro móvil o el móvil de papá, cuando lo gira y cambia de orientación la pantalla. Pues, tiene un montón de cositas interesantes que luego vamos a ver si podemos probar con ellas. Y claro, cuando tenemos todo este hardware, necesitamos tener software. Y como os decía antes, un poco el software es la parte con la que vosotros interactuáis con el hardware. Y son pues desde el escritorio que usáis en vuestro ordenador o que usan vuestros padres en el ordenador, hasta las aplicaciones, pues no sé, mensajería, los juegos, cualquier, el Blender que ha enseñado justo antes Víctor, pues es un software, es una aplicación. Tenemos distintos tipos de aplicaciones, pero también son el encargado de hacer que las máquinas hablen entre sí. Es decir, que el ordenador que tengo ahora conectado a la red, pues hable con el servidor, el otro ordenador que está en algún sitio para que me mande a mí la página web para que yo pueda verla y pueda descargar los materiales de mi curso o pueda acceder a la Wikipedia. Eso es más o menos todo el conjunto. Y un poco lo que os quería contar con este gráfico es cómo está todo conectado. Pues básicamente tenemos lo que decíamos antes, una capa que llamamos hardware, esa parte verde, como digo yo, donde están todos los chips y todas estas cositas pequeñitas que cada día son mucho más pequeñas. Ya hay ordenadores incluso metidos en gafas. Luego tenemos, dependiendo un poco por lo general, de algún tipo de sistema operativo, es decir, una capa de software que hace la comunicación entre aplicaciones y ese hardware. Pues claro, lo que os he dicho antes, el hardware solo entiende de apago y enciendo cosas. Y sin embargo, tengo aplicaciones que tienen que entender que yo diga algo de voz, le cambia al hardware que se encienda la televisión o cosas por el estilo. Y todo eso está conectado a través del software que tenemos aquí. Y el software se escribe pues como una receta, y para eso lo que utilizamos hoy en día son lenguajes de programación. Bueno, es jerga, como digo yo, de informática y gente que trabaja en programación. Pero usa recetas escritas en distintos idiomas, pues igual que hablamos en un idioma con una persona, hablamos en un idioma con el ordenador, a través de texto, en este caso. Empieza a haber cosas más interesantes, como os enseñaré ahora con los temas de los bloques, para hacerlo mucho más fácil, pero en general se escribe texto, que no dejan de ser recetas de ahora quiero que pues enciendas la impresora, ahora quiero que imprimas, y ahora quiero que mandes esto a través del sistema de internet que tenemos para que se lo mandes a mi amigo que está jugando en su casa. Pues ese tipo de cosas las hacemos vía recetas. De ahí la primera similitud con el mundo de la cocina, ¿vale? Pero no siempre ha sido así. De hecho, los primeros ordenadores
se programaban con tarjetas perforadas y son cosas como esta que tenéis aquí en la pantalla. Esto es una tarjeta perforada. Me la compré cuando estuve de visita en el Museo de la Computación que está en California, en Silicon Valley, ahí al lado de Google y compañía. Si algún día os llevan de visita por ahí, por favor, id a verlo. Merece muchísimo la pena. Pero así es como se escribían programas antiguamente. Básicamente perforabas tarjetas. Esto se archivaba en un montón de tarjetas de este tipo en una cajita. De ahí quizá el nombre de ordenador, porque lo que hacías es ordenarlas para que secuencialmente se metieran en la máquina y la máquina interpretara las tarjetas y aquello lanzara un montón de instrucciones para hacer cálculos. Y como veis, pues no se usaba un teclado, no se usaban cosas tan bonitas como tenemos hoy en día, como la programación de bloques que veremos después. Pero bueno, es de nuevo un poco para recordarlo. Y ya que pues nos está tocando esta temporada de estar en casa y tenemos tiempo para ver películas, jugar a juegos y pasar ratos divertidos en familia, os quisiera recomendar una película que es Figuras Ocultas, Hidden Figures en inglés. Es muy recomendable, es de la época, pues relata la época de los primeros exploradores del espacio de la NASA, cuando la carrera espacial entre Rusia y Estados Unidos, la Unión Soviética y Estados Unidos competían, y cómo había un grupo de chicas de color, en este caso concreto, que eran calculadoras humanas. De hecho, el nombre calculadora viene de las chicas que calculaban todo esto en la Universidad de Harvard, que luego fueron evolucionando a ser calculadoras, personas que estaban haciendo cálculos en las oficinas de la NASA, y de cómo pues Hamilton creo que es el nombre, una de las protagonistas que ha muerto recientemente, lo digo recientemente, creo que es el mes pasado, con 103 años, era la persona que calculaba la trayectoria de entrada de los cohetes en la Tierra. Y eso os puedo asegurar que es inventar matemáticas sobre la marcha, cómo lo hacían a mano, cómo empezaron a llegar los ordenadores para programar todo eso y cómo acabaron siendo los ordenadores quienes hacían esos cálculos. Aunque había algunos astronautas que no se fiaban hasta que una de estas chicas les daba los cálculos que necesitaban para volar al espacio. Así que os recomiendo mucho ver la película, está muy bien hecha y es muy interesante como razón un poco histórica. Pero yo creo que lo que os apetece aquí es meternos en la cocina, empezar a jugar y vamos a ver qué somos capaces de crear a lo largo del día de hoy, ¿vale? Entonces, la cocina. ¿Qué pinta va a tener la cocina en la que vamos a trabajar? Pues vamos a usar un entorno que ha desarrollado Microsoft. Está basado en software libre. Luego explicaré lo que significa todo esto y creo que va a ser muy interesante. Que es MakeCode, MakeCode, para los amigos. Aquí en algunas escuelas lo he oído llamar así. Donde básicamente te dan un entorno para programar con bloques. Alguna gente probablemente ya habéis trabajado con cosas tipo Scratch o otras bibliotecas de bloques donde podéis trabajar cosas de este tipo para hacer cosas con este hardware que tenéis aquí, ¿vale? Todo este hardware, además, pues tenéis otras opciones. Yo voy a hacerlo sobre esto y voy a ver si consigo hacer nuestra primera receta. Así que os voy a enseñar el entorno en concreto. Bueno, esto es la pinta que tiene. Vamos a ir a un nuevo proyecto. Bueno, creo que el idioma en el que viene por defecto es en castellano, perdón, en inglés. Lo vamos a cambiar al castellano para que veáis si alguno sabe danés, alemán, también está soportado. Antes lo he usado. ¿Dónde está Spanish? Que lo he visto antes por aquí. Español, España. Vale. Vale, como podéis ver, pues la interfaz básicamente está dividida en tres partes. En un lado tenemos a la izquierda del todo de vuestras pantallas veréis lo que es el emulador del hardware. Como veis, es exactamente igual al hardware que tenéis, con sus dos botones, con sus LEDs por aquí y por allá, y una serie de patillas que podemos usar para cosas después. Lo que llamo yo los ingredientes con los que vamos a jugar, pues tenemos ingredientes básicos de, pues quiero encender LEDs, mostrar iconos, cosas por el estilo. Tenemos ingredientes basados en cuando yo presiono el botón A quiero que haga cierta cosa, cuando presiono el botón B quiero que haga otra cosa. Temas de música para hacer pues que suene una melodía cuando sucede algo o incluso que haga algún sonido especial. La gestión de los propios LEDs. Tienen una cosa muy. Puedes hacer que dos de estos dispositivos hablen entre sí. Entonces puedes hacer que uno esté conectado, por ejemplo, a un motor. Y cuando el otro le pulsas un botón, encienda el otro el motor que hay en
Es un sistema con cuatro ruedas, con lo cual puedes hacer vehículos y sistemas de radio control muy, muy sencillos. Puedes mandar también algún tipo de señal al ordenador, cosas así. Hay bastantes por ahí ejemplos. Tiene temas ya más de lo que llamaríamos de programación de bucles, de quiero repetir acciones durante cierto tiempo, mientras algo sea verdadero, ejecutar ciertas acciones, o incluso pues, bucles un poco más complejos. Temas de lógica, de si sucede algo, quiero que hagas algo. Si sucede algo, quiero que además lo hagas. Y si no sucede, quiero que hagas otra cosa. Herramientas de comparación. Todo un sistema de gestión de variables, de si quiero almacenar valores vamos a decirlo, bajo un nombre que luego quiero reutilizar en la receta, pues aquí lo puedo hacer. Tengo un montón de cosas de matemáticas para sumar, restar, multiplicar, dividir, sacar el resto, raíz cuadrada, cosas ya bastante avanzadas. Y luego tiene una parte avanzada donde, bueno, de hecho no vamos a tocar ni siquiera todas las de la parte superior, pero para que veáis, pues hay cosas mucho más relacionadas con ya la gestión de pines y similar. De hecho, os invito a que visitéis la página, visitéis los ejemplos que hay. Hay uno muy divertido que es conectar los pines estos que tenéis aquí abajo, conectarlos a través de unos cables de cocodrilo, conectarlos a frutas. Sí, he dicho bien, he dicho frutas, a una manzana, a una pera, a un plátano, y tocar música con cada una de las frutas, porque cada una de las frutas tiene un distinto grado de conductividad. Con lo cual manda una señal distinta al dispositivo y puedes hacer que la música que suene en cada uno sea distinta. Es una práctica muy, muy divertida. Pero bueno, quería mostraros uno muy, muy sencillito. De hecho, vamos a mostrar uno de inicio básico. De hecho, normalmente te empieza con dos de al iniciar quiero que hagas una cosa y para siempre, es decir, durante el resto del tiempo que esté en ejecución y cargándose esto, quiero que hagas algo. Entonces voy a hacer una muy sencilla de encender un LED para que veáis. Bueno, de hecho, está en backseat. Y le voy a decir que cuando se arranque, inicie un LED. Y como veis en la parte izquierda, ahora mismo lanza el emulador y os muestro un ejemplo de efectivamente el LED que yo le he indicado se ha encendido. Podría hacerle una figura más compleja y que haga alguna cosa especial. Entonces veréis que, de nuevo, una vez que he terminado, lo recarga e inicia el LED. ¿Vale? Vamos a ir un pasito más allá. Vamos a intentar mover el LED este hacia la derecha. Vemos que tenemos 5, pues no sé, vamos a intentar hacerlo, a ver, por ejemplo, con un bucle. Vamos a repetir 4 veces que me encienda el LED. De hecho, pa, 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 pa. Si le digo que me dibuje el 0, 0. Si esto lo ejecuto, pues lo único que va a hacer es, y ni siquiera lo vamos a notar, es que me va a estar encendiendo el LED 00 4 veces. Vamos, que no tiene. Aquí no estoy consiguiendo el efecto que yo quería, porque lo que quiero es que no me pintes el 00. Esta es la X y esta es la Y, para que os hagáis una idea, los que hayáis dado algo de geometría, pero la idea es lo que esté en la posición X es lo que va hacia la derecha y lo que está en la posición Y es lo que va hacia abajo. ¿Vale? Entonces, este bucle no me vale. Vamos a probar con otro bucle. Voy a probar este de para index porque quiero que el valor cambie a lo largo del objeto. Así que bueno, voy a moverlo aquí. Como veis es bastante gráfico. Y le voy a decir que me pinte, pues quiero que sea este de aquí hacia la derecha. Puedo arrastrar esta variable aquí. Este de aquí lo puedo borrar porque ya no lo necesito. Oh, ahora se me encienden. Oh, lo que está haciendo es encenderme todos los LEDs. No, esto no es lo que yo quería hacer. Quería que pareciera que el LED se mueve. Vamos a hacer ese efecto de que el personaje se mueva hacia la derecha, en este caso el LED. Vamos a seguir trabajando con la receta un poquito más. Claro, lo que necesito es apagar el LED que está encendido y encender el siguiente, ¿verdad? Entonces, a lo mejor lo que necesito es ir aquí al LED, ocultar el LED. Este, vamos a ver qué pasa. Uy, ¿qué ha pasado? No pasa nada, claro. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que dibuja el LED y acto seguido lo apaga. Y lo hace tan rápido que no lo vemos. Entonces necesitamos ponerle ahí en medio algo de, oye, necesito que esto se pare por en medio. Pues a ver qué tenemos por aquí en básico. Ah, mira, tenemos un pausa que puedo hacer que me lo pause. Me pone ahí milisegundos. Vamos a ver, bueno. Con 100 milisegundos hace esto, vamos a ponerle, no sé, 1000 milisegundos, que eso, si no recuerdo mal en mis matemáticas y física,
básica era un segundo, entonces básicamente está un segundo, apaga y enciende el siguiente LED. ¿Vale? Esto es un ejemplo muy sencillito de receta que podemos hacer con esto. Y para que veáis otra de las... esto cuando se lo enseñé a mi hijo fue muy divertido porque le dije, mira, esto es con bloques, pero si queréis ver qué pinta tiene esto cuando lo escribe alguien que programa profesionalmente, bueno, profesionalmente, no miréis para mí, por favor, mirad para Víctor y gente que sabe de esto más que yo, pero esto lo podéis ver en código y esto es la pinta que tiene, es un código bastante, vamos a decir, raro, es aquello, esto no lo entiendo, así que me vuelvo a bloques, pero esto es realmente el código que está por debajo de esta receta, esta es la receta como tal y esto es una interpretación de la receta para que a vosotros os sea mucho más fácil jugar con ella, ¿vale? Pues esto es un ejemplo de receta con microbit y jugando en el dispositivo. Vale, voy a volver a la presentación. Y esta era la receta que quería hacer. Esto es mi imagen de, como digo yo, de repuesto en caso de que la red se cayera, el sistema no funcionara, el software se dejara de funcionar. Esas cosas que pasan, que luego siempre te recomiendan apaga y vuelve a encender. Ya sabéis, funciona con electricidad. Cuando dejan de tener electricidad es aquello de, bueno, tengo que empezar de nuevo, pues ver cómo funciona. Y ahí tenéis un poco el ejemplo de la receta que acabamos de hacer. Podemos hacer recetas mucho más complicadas, pero vamos a seguir un poco más adelante y si luego tenéis algún comentario, Víctor, tiene algún comentario, pues intentamos jugar un poco más con esto. Lo siguiente que quería contaros es un escenario que a mí personalmente me fascina y es el de compartir recetas. No sé a cuántos y cuántas de vosotros os gusta cocinar en casa. Yo soy muy malo cocinando, ha dicho Víctor antes que soy un experto. Lo siento, Víctor, si tienes que esperar que yo haga comida y disfrutes de ella, mejor nos vamos a algún sitio en condiciones y te invito a cenar o comer o lo que haga falta. Pero como esperes que te cocine yo algo, pues es un auténtico desastre. Pero sí que valoro mucho que haya gente que comparte recetas. Y además tienen cuatro peculiaridades cuando se comparten recetas que a mí me parecen muy interesantes y me gustaría que os quedarais un poco con ellas. La primera es la gente que permite que las recetas las puedas usar. Te dan la libertad de usar las recetas, o sea, la tortilla de patata. Pues la típica receta de tortilla de patata, seguro que vuestros padres la enseñaron a sus padres y a sus padres la enseñaron a sus abuelos. Y además, durante toda su experiencia cocinando tortillas de patatas y vuestra experiencia que vais a tener cocinando tortillas de patatas, os gustará compartir esa receta con otros, que la vean, que la prueben y os digan si les gusta o no y a ver de qué va todo esto. Entonces, es maravilloso poder hacer esto porque es como, puedo hacer, ver qué impacto tiene la tortilla de patata que hago yo en la familia. Pero además, tengo la libertad de aprender cómo se ha hecho la tortilla de patata. Esto está sacado de una página de Wiki, donde tienen explicada todo el procedimiento de ingredientes necesarios, procedimiento. Y eso te permite ver cosas como, por ejemplo, pues hombre, se está usando aceite de oliva. Eso es importante. Si mañana no tuviera aceite de oliva, ¿con qué puedo hacer una tortilla de patata? ¿Cómo es de verdad una tortilla de patata? Desde cuando yo me la dan en un bar, estoy comiendo realmente. Y eso da también transparencia a la receta. O sea, a mí me gusta saber lo que estoy comiendo y lo que estoy bebiendo. Es la parte de ingredientes y recetas. Cuando no lo sé es cuando puedo empezar a tener problemas de no sé lo que está pasando o lo que me están dando, ¿vale? Y eso cada día es más importante. Y claro, una vez que tienes la receta y la has probado y te gusta, pues claro, ¿qué es lo siguiente que nos gusta hacer? Que tener libertad para modificar esa receta. Y yo no entiendo cómo puede haber gente que come tortilla de patatas sin cebolla, echarle cebolla a la tortilla de patatas. Pero hay gente que le gusta con cebolla, pues estupendo, comemos tortilla de patata con cebolla. Hay gente que le gusta con otros ingredientes, le gusta con chorizo, le gusta con vegetales, le gusta adornada y con un tomate, como aparece en una de las fotos que tenemos ahí. Toda esa libertad para modificar la tortilla de patata es esencial, incluso para poder adaptar la tortilla de patata al escenario en el que estás. Lo que decía antes, me encuentro de repente de meca, no tengo cebolla, ¿puedo comerme la tortilla de patata si no tengo cebolla? Sí, puedes comer. Ya te digo yo, no va a saber tan rica, pero tienes la libertad de poder comerte una tortilla de patata si quieres. Imaginad que no tuvierais la capacidad de hacer eso, ¿vale? Eso es, para mí es crítico en estos escenarios. Y claro, de ahí llegamos a, bueno, pues si he modificado o tengo la capacidad de hacer tortilla de patata, ¿no es maravilloso poder comerse esa tortilla de patata con
con la gente, con los amigos, incluso dejar que otra gente que ha aprendido a hacer mi tortilla de patata vaya por ahí y te digan, oye, ¿sabes que tu tortilla de patata le ha encantado a la gente de mi pueblo que se la ha hecho el otro día para cenar, para pincho mediodía? Esto que acabáis de ver, estas cuatro libertades, hay un proceso, una serie de recetas que son las libertades del software libre. Y son exactamente estas cuatro. No hay ninguna diferencia. Son exactamente estas cuatro. Tienes libertad para usar el software. Tienes libertad para aprender cómo se ha hecho ese software, igual que os he enseñado ahora cómo hemos hecho este programa. Tienes libertad para modificarlo, en el sentido de, pues ahora en vez de quiero que se mueva a la derecha, quiero que se mueva a la izquierda. Porque, no sé, vivo en un país donde nosotros escribimos de derecha a izquierda y, hombre, es mucho más intuitivo que vamos a decir que mi programa o que mi aplicación aparezca en ese sentido. ¿Cómo puedo hacerlo? Tengo esa libertad para hacerlo. Incluso tengo libertad para compartir esos cambios que he hecho, incluso el código original, con otra gente, ¿vale? Esto para mí es crítico en el mundo del desarrollo de software y en el desarrollo de la cocina, como veremos también al final. Y como os decía, esto nos lleva a la parte de programas libres y abiertos. Entonces, por ejemplo, os quería enseñar un entorno donde la gente comparte las recetas de software que escribe, que es GitLab, en gitlab.com. Podéis ir ahí y compartir vuestras recetas. De hecho, quería hacer una prueba así a lo loco en el taller, a ver si consigo compartir con todo el mundo en un repositorio, en un sitio donde yo tengo, igual que hay libros de recetas, pues yo tengo mis libretos de aplicaciones de Microbit. Poder compartir la receta que acabamos de hacer ahora para que cualquiera, en cualquier sitio del mundo, pudiera ver cómo está hecha la receta, probarla en su propio Microbit, poder mandarme comentarios de, oye, mira, esto que has hecho es una auténtica patraña y no sirve para nada, así que me gustaría que lo cambiaras, o incluso la adaptan a su propio escenario, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar, tengo aquí, ¿vale? Esto es la receta que acabamos de escribir, esto es la receta en JavaScript, puedo seleccionar toda la receta, botón derecho, le puedo dar a copiar. Y ahora voy a lo que os decía antes: esto es GitLab, esto es mi repositorio de Microbit en GitLab. Podéis crear los vuestros como queráis. Yo lo he llamado Microbit, cada uno lo puede llamar como quiera. Y voy a añadir un nuevo fichero. Bueno, lo siento, la interfaz la tengo en inglés. Esto es culpa mía de formación profesional, intentar practicar idiomas. Es una buena forma también de aprender idioma. Le voy a crear un lo tengo aquí dentro de la carpeta de fichas que he hecho ya con mi hijo para hacer cosas como adivinar un número o incluso corregir los ejercicios. Pues aquí vamos apuntando con la Microbit cómo iba haciendo bien un ejercicio, ¿no? Y al final sacaba la nota de los ejercicios. Pues vamos a crear un nuevo fichero aquí. A ver, bien, pues copiamos, le vamos a llamar test, o vamos a llamarlo juntos desde casa, desdecasa.gs. Aquí le damos a, bueno, aquí habría que añadir algún mensaje para yo acordarme de por qué añadí este fichero. Lo llamamos commit en vez de save, es una cosa que tiene este software que algún día espero que aprendáis, pero eso da para todo un tutorial. Como veis, la interfaz es bastante sencillita por todo lo demás. Vamos a esconder todo esto que no hace falta y ahí tenéis ya nuestra receta. De hecho, nuestra receta ya está disponible para cualquiera en gitlab.com/jsmanrique-microbit. Y la otra cosa importante que tiene cualquier aspecto de estos, como os estaba contando ahora en la parte de compartir software o compartir recetas, es que jugamos con unas reglas definidas y esas reglas nos las da las licencias. Es decir, tener una licencia para hacer cosas es lo que te permite decir que estoy usando esto de una forma, vamos a decir, legal. Aquí yo estoy usando una licencia que creo que, si no recuerdo mal, es la GPL3, porque es una licencia que lo que permite es las cuatro libertades que os comentaba antes, pero además tiene un condicionante que es si tú esto lo compartes con alguien, al menos que lo compartas con las mismas libertades que te estoy concediendo a ti. Es decir, no cojas ahora, modifiques la receta y al siguiente que salgas le dices, no, no te dejo ver cómo está hecha mi receta. Estamos jugando en un entorno donde nos gusta ser justos, compartir todo esto de una forma elegante y tener este tipo de cosas como las licencias nos permiten jugar mucho más. Vale, voy a pasar otra vez a las slides.
Y claro, cuando hablamos de software de soluciones libres, os ponía antes las tres capas un poco que teníamos, pues tenemos ya hardware, que llamamos hardware libre. Existen iniciativas para hacer que no solo esto te lo puedas comprar tal cual es, sino que puedas tú en tu casa, con los medios, si tienes los medios pues, necesarios, te puedas construir tu propio hardware. Un ejemplo para mí maravilloso de todo esto, y más en esta época que nos toca vivir del coronavirus, es, por ejemplo, todo el tema de impresión 3D, de gente que está compartiendo hardware, vamos a decirlo, no solo hardware informático, pero hardware en general diseñado, para que otros lo puedan reutilizar, como está pasando ahora pues, con los sistemas de protección, los tubos para los ventiladores, para ayudar a la gente en medicina, en los hospitales que están colapsados. Parece que iniciativas de este tipo, de tener en mente y tener siempre en consideración este tipo de valores de, oye, yo lo que estoy haciendo puede tener un impacto más allá de para mi trabajo en el día a día o para mis prácticas del día a día o para mis juegos del día a día. Yo creo que me gustaría que os fuerais con eso, de cómo esto de compartir recetas, igual que se comparten recetas y permite que tengamos todos una alimentación tan diversa, nos puede permitir tener soluciones muy interesantes para el día a día, para mucha gente en muchas necesidades muy distintas. Otro ejemplo es lo que decía antes, la capa de sistema operativo, lo que decía de eso que habla con las aplicaciones y con el hardware. Hay gente que se ha trabajado el tener todo eso de una forma libre que cualquiera puede utilizar. Bueno, uno de los ejemplos más conocidos es el del pingüino de Linux, que es lo que mayormente usamos en nuestros móviles que trabajan con Android o en ordenadores de tipo Chromebook o incluso en vosotros si queréis instalarlo en vuestro ordenador también podéis hacerlo. Otro quizás menos conocido pero famoso en muchos sitios es FreeBSD. Es otro sistema operativo libre que podéis encontrar en sitios tan sumamente divertidos como una Nintendo Switch, por ejemplo. Bueno, y Linux creo que lo podéis encontrar en algunas PlayStation. Así que aquello de que estos sistemas operativos lo hace gente en su casa, en su tiempo libre, para cosas poco profesionales, creo que deberíamos empezar a quitárnoslo de la cabeza, porque si puedes juntar una Nintendo Switch con un FreeBSD, yo creo que se merece todos nuestros respetos. Luego ya pasamos a la capa un poco más de aplicaciones que puedo usar en mi día a día. Para mí, ya os digo, yo llevo usando este entorno desde casi antes de la universidad, no, desde la universidad, hace demasiados años ya. Pero podéis trabajar con escritorios, o sea, con toda la interfaz de vuestras aplicaciones de forma libre, que es Genome. Es un Genome KDE, lo que pasa es que a mí me gusta Genome por muchos motivos. Es muy simple, es como digo yo, es lo que le gustaría ser a Mac, pero está en ello. El Genome lleva ahí, para mí es alucinante lo que está trabajando la comunidad que desarrolla esto de forma colaborativa. Otro buen ejemplo es el navegador web Firefox, que además tiene en cuenta cosas como vuestra privacidad, vuestra gestión de que no os spamen cada 2x3 con anuncios y similar. Pues es un navegador completamente libre que hace la gente de Mozilla. Es una fundación donde hay un montón de voluntarios y gente contratada desarrollando esto desde hace muchos años. Y de nuevo, se merecen todos nuestros respetos. Hoy en día, como digo yo, vamos, no me gustaría saber qué estaríamos haciendo estos días de encierro si no tuviéramos internet y si no tuviéramos navegadores como Firefox. Para mí es el ejemplo más claro. Y por supuesto, otro ejemplo de conjunto de aplicaciones que son muy interesantes para el día a día, sobre todo en estudiantes, cuando tienes que preparar prácticas y similar, es LibreOffice. Si no queréis. Si no veis la necesidad de tener algo como Microsoft Suite, la Office de Microsoft, esta es una alternativa completamente libre, compatible con los documentos y los formatos que utiliza Microsoft o incluso otras suites o paquetes de aplicaciones ofimáticas. Os permite tener una hoja de cálculo, trabajar con hojas de cálculo, con procesador de texto, con programas de diseño. Bueno, y como estos hay un montón de. Hay un montón de aplicaciones y soluciones por ahí fuera que me gustaría que esta charla sobre todo os llevara a vamos a ver qué hay y con qué podemos jugar. Yo tengo compañeros de la universidad y gente que cuando empezábamos a hablar de esto de informática, que parece que lleva aquí toda la vida, para muchos llevará toda la vida, para otros es lo vimos llegar. Entonces,
Era como, pues necesito una aplicación que haga lo que se puede hacer con Photoshop, por ejemplo. Y teníamos algo como GIMP. Yo, por ejemplo, una aplicación de diseño como GIMP, que no he puesto ahí el logo, pero luego, si no, en el stream podemos compartir los enlaces en la descripción. Recientemente me he enterado que GIMP es anterior incluso a Photoshop. O sea, eso de que a lo mejor es GIMP porque está copiando a Photoshop es un poco al revés. Así que os invito a que si os gusta diseñar, os gusta trabajar, hay aplicaciones como Krita con K, que son maravillosas para hacer diseño vectorial, trabajos, ilustraciones. Cosas maravillosas con ella y funciona no solo en Linux, sino que funciona también en otros sistemas operativos no libres. Así que os invito a jugar con ello. Y claro, lo siguiente, esta se me ha colado ahí, la siguiente sería, vale, todo esto lo puedo instalar de forma aislada, pues me puedo instalar Linux y luego me tengo que instalar las aplicaciones. Hay, de nuevo, comunidades de gente que a partir de compartir cosas decidieron, oye, ¿y esto por qué no lo empaquetamos de una forma que sea sencillo de instalar en cualquier hardware, cualquier, pues ya os digo, desde vuestro móvil, vuestro ordenador, la tablet? Hay casi distribuciones que son en realidad empaquetamientos de sistema operativo más aplicaciones para jugar en vuestros dispositivos. Yo os pongo dos, una porque es quizás la más, vamos a decir, conocida tradicionalmente, que es Ubuntu. Es una distribución basada pues, en la que tenéis a la derecha, que es Debian, pero vamos, lo que os quería contar sobre todo es una distribución que funciona en casi todos los ordenadores de forma muy sencilla. A través de un USB o incluso descargándola desde internet. Podéis instalarla, probarla, muy recomendable. Tenéis todo el software que necesitéis para vuestro día a día ya instalado y tiene un gestor de instalación y tiene un montón de facilidades para trabajar con ella. Y la otra es Debian, quizás un poquito más arcaica. Pero a mí lo que me encanta es la filosofía que tiene por detrás de que todo tiene que ser libre, el compromiso de los voluntarios que trabajan en Debian. En realidad, detrás de Ubuntu, detrás de esa comunidad, hay una compañía, una empresa que le interesa que esa distribución triunfe. Detrás de Debian, lo que hay es un montón de personas que están colaborando, compartiendo recetas para hacer un sistema operativo completo que tienes desde lo que es la interfaz de escritorio, aplicaciones de navegación, aplicaciones de gestión de ficheros, aplicaciones de diseño, aplicaciones de programación, aplicaciones de ofimáticas. Todo lo que podáis necesitar, Debian tiene algún paquete para ello. Y me gustaría que os fijarais en el logo, porque si algún día veis Toy Story, es la perilla que tiene Buzz Lightyear. En cada una de sus versiones tiene el nombre de algún personaje de Toy Story. Así que si os gusta Toy Story, ¿cómo nos va a gustar Debian? Yo creo que eso vamos, para mí es fundamental que sea así. Y como último, os quería contar un poquito de historia, casi ya para terminar el streaming y no aburriros mucho más. Yo quería dedicarle 45 minutos a esto, creo que llevo 40 y algo, así que vamos bien. Pero quería contaros un poquito de historia de, bueno, todo esto de compartir recetas y demás. Si yo mañana me quiero dedicar profesionalmente a esto de cocinar, si quiero ser un master chef, si quiero montar mi propia cocina y triunfar. Y cuando digo cocina, pensad en un restaurante o similar. Claro, todo esto de compartir, pues no lo entiendo. ¿Cómo puedo compartir mis recetas y poder dedicarme profesionalmente a esto? Y justo ahí es donde creo que está el mayor símil entre la cocina y programar. Las recetas de Arguiñano, está todo el día contándolas en la tele. Todo el mundo vemos sus recetas y le están pagando. Está siendo un profesional que está cocinando todos los días para enseñar sus recetas. Diego Arguiñano, como seguramente si habéis visto alguna vez MasterChef Kids, MasterChef la edición de adultos, Pesadilla en la cocina, cualquier programa de estos de cocina, hay gente que está ahí todos los días para contar sus recetas. Y muchas veces lo siguiente que pensamos es, oye, pues algún día, aparte de hacerme yo la receta en casa, que bueno, me puede haber salido mejor o peor, me gustaría ir a ese restaurante a probar la receta. Porque claro, una cosa es tener mis medios para hacer la receta y otra cosa es a ver cómo me hacen la receta. Y eso es cuando estoy pagando por esto. Y os quería contar como ejemplo de cómo se puede generar una industria, un sector, un ecosistema alrededor de esto, con la historia de los cocineros vascos. Esto lo encontré, bueno, lo vi una vez en una charla y me inspiró bastante para este enfoque.
Es un artículo del Comidista, los vascos que lo cambiaron todo. Bueno, si veis la foto y a lo mejor algunos conseguís reconocer ahí a Arguiñano, mucho más joven, con más pelo y más oscuro, a Subillama, a Arsac, a esta gente que llevan ahora a día de invitados, que son la élite de la cocina, junto con, ahora no me sale el nombre, el cocinero madrileño. Pero básicamente ahí consiguieron montar toda una industria de la cocina en el País Vasco con algo muy sencillo. Ellos sabían cocinar, tenían sus restaurantes, hay una tradición muy, muy buena de cocina en el País Vasco, de lo que llaman los chocos, de juntarse unos amigos y pues vamos a comer y celebrar algo aquí mientras cocinamos algo. Pero querían llevarlo un pasito más allá, queremos hacer de esto algo profesional, de éxito y que ponga al País Vasco y a España en el mapa de la cocina mundial. Entonces lo que hicieron es, ¿dónde estaba sucediendo eso en ese momento? Estaba sucediendo en Francia. Pues se juntaron, se fueron todos a Francia y fueron a hablar con los cocineros franceses de, oye, ¿cómo estáis cocinando, pues no sé, las recetas de éxito del día de hoy? Y fueron ahí, aprendieron cómo cocinaban, cómo compartían de nuevo sus recetas, se vinieron para su casa y dijeron, bueno, tenemos la libertad de modificar esas recetas y adaptarlas al producto que tenemos aquí. Tenemos muy buenos pescados, tenemos muy buena carne, tenemos muy buenas legumbres, pues vamos a hacer cosas con lo que tenemos aquí. Y con eso han montado una industria, un sector, que si vais a veis cualquier concurso hoy en día, a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, que el Masterchef, el programa de Masterchef, cuando dan un premio, el premio es te vas a hacer un año en el Basque Culinary Center, que suena así como muy profesional, pero es la universidad de la cocina vasca ahí en el País Vasco. Y han conseguido esa referencia, han conseguido que de ahí salgan profesionales que luego trabajan en la cocina. Luego, ¿cuál es el problema de compartir tus recetas y montar un restaurante o ser un cocinero de éxito y entonces convertirse en un Masterchef? Y ya casi para terminar, os quería dar un último punto y creo que es muy importante, porque si bien la charla empieza con todo este streaming, empieza con cómo convertirse en un Masterchef o quieres ser la próxima Masterchef tecnológica española, no necesitas ser un Masterchef para divertirse cocinando. Todo esto de hay que ser el Masterchef, hay que ser el ninja de la programación, hay que ser el rockstar. Hay gente buenísima y pipa sin tener que estar siendo el Masterchef y el ninja ni el rockstar. Así que yo lo que os invito es que os divirtáis, cocinéis, programéis y lo paséis bien. Y yo creo que hasta aquí era todo lo que yo os quería contar. No sé si hay algún turno de preguntas, cómo funciona esta parte final. Víctor, si quieres añadir algo, comentarios. Muy buenas, caballero. Bueno, he de decirte que has iniciado una pequeña guerra en el chat. El tema de las tortillas es muy delicado. Yo creía que tú esto lo sabías. Esto era peligrosísimo el abrir ese melón. Y evidentemente ya tenemos guerra en esta parte. Hemos visto de todo. Hemos visto en el chat gente que no conocía mi microbit, que la han descubierto gracias a esta parte. Hemos tenido también un montón de comentarios que era un muy buen símil para explicar el software libre, ¿no? Y un poco en esa parte de compartir. Y yo comentaba antes, ¿no? En el chat y jo, es muy... Ahora que estamos encerrados, esa tortilla no me la puedes mandar, pero en cambio ya te he dejado un comentario en tu microbit, que lo sepas, ¿no? en esta parte. Entonces, esa es una ventaja tremenda, y es que la comida se estropea en los camiones. En cambio, cuando estamos aquí, el software no, y nos lo podemos enviar unos a otros en nada de tiempo, ¿no? En este aspecto. La verdad es que hemos disfrutado, sí, además, de seguirte. Espera, te dejo, adelante. No, lo que decías justo de la comida se estropea en los camiones del software, ¿no? Para mí siempre ha sido un factor crítico el entender que de esta parte de compartir y de tener internet es que realmente no existen barreras para la distribución del software. Lo mismo que para hacer, no sé, si quieres hacer una casa o si quieres hacer barcos, tienes que tener infraestructura de tengo que llevar hierro, tengo que llevar acero a un sitio y eso, pues que las carreteras o los medios de transporte estén adecuados es fundamental. Con internet, mejor o peor, dependiendo un poco de la infraestructura, pero en general podemos compartir software de una forma muy sencilla a día de hoy. Y yo creo que, bueno, yo que vengo del norte de España, de Asturias en concreto, que como digo yo, de Madrid a León en tren me lleva 2 horas, pero de León a mi casa en Gijón me lleva 3 horas, y es como, perdón, me he perdido algo, estoy a 1 hora en coche, pero me iba 3 en tren. El tener algo que es, puedo trabajar desde mi casa y
compartir esto con otra gente, incluso montar una industria alrededor de esto es fundamental. En cuanto a lo de la microbit, para comentaros también un poco la historia. De hecho, nos están preguntando, ya que la vas a contar, nos están preguntando dos cosas. Una es un poco la historia que nos vendrá genial, pero ¿cuánto cuesta y cómo se puede comprar? Y más ahora que estamos encerrados en casa, ¿cómo nos la traemos a casa? Vale, os cuento un poco mi experiencia y a partir de ahí enseño las páginas donde podéis comprarla. Yo empecé, como casi todo el mundo, enamorado de la Raspberry Pi, que ya la he conseguido desmontar para que la veáis. Y esto en realidad es un ordenador como el que estoy usando ahora para daros este streaming. Tiene sus USB, su conexión para la red. Eso que no sé si alguna vez habéis visto a alguna gente, pero te puedes conectar por cable a la red. No todo es inalámbrico. Tiene para salida para conectarse a la televisión, para el audio. Y aquí tenéis dos cositas negras. Una creo que es el procesador. De hecho, el procesador, lo que calcula y hace los cálculos ahí a toda prisa, es la más pequeña, y esta otra más grande es lo que hace la conexión inalámbrica del sistema, ¿vale? Yo empecé con esto, con la idea de, bueno, yo quiero jugar con mis hijos, con esto el día de mañana o en aquel momento con el mayor, y encontraba que, claro, al final era como hacerle usar un ordenador, por mucho que intentaba, pues vamos a usar Scratch y similar, fue como, no, esto tengo que conectarlo a la red, tengo que enchufarlo, tengo que a esperar que arranque. Claro, yo descubrí la microbit en una conferencia en Bruselas, a la que voy todos los años, donde se juntan unas 9.000 personas para hablar de desarrollo de software colaborativo, y había la BBC, lo que es la equivalencia a la televisión española en el Reino Unido. La BBC había lanzado un proyecto para que todos los niños del Reino Unido tengan una de estas en sus clases para jugar y aprender a programar, ¿vale? Y dije, ostras, ¿esto entonces solo lo puedo tener si soy un estudiante del Reino Unido? Y me dijeron, no, esto lo monta una fundación por detrás que además las puede distribuir, y si tú eres un colegio en tu país y quieres distribuirlas, pues puedes ir a nuestra página y preguntar sobre ello. Entonces os voy a enseñar la página. Vale, esto lo tenía, a ver si tenía la página de la microbit. Vale, tengo otras dos preguntas mientras carga. Una es, vale, ¿empezamos con microbit o con Scratch? Y la otra es, ¿para cuándo un taller de microbit? Esto es lo que pasa, ¿sabes? Hemos abierto al público, ahora la gente quiere más. Es lo que tiene. Vale. Entonces, mientras carga la página, ¿nos cuentas ambas cosas? Vale, perfecto. Sí, microbit soporta Scratch. En la creo que ya en la versión 3 o 4, creo que van de Scratch. No soy un experto de Scratch, pero creo que ya lo soporta, ya puedes programar con Scratch. De hecho, si os gusta mucho el friquismo, digo, a niveles un poco más avanzados, creo que se puede programar incluso con cosas como MicroPython, que es un entorno más de escribir código, también lo podéis usar. Confirmo, pero yo tengo una en casa, confirmo ambas cosas. Se puede hacer MicroPython y Scratch. Tengo una aquí también. Sí, yo sé que eres el que pregunta las preguntas trampa, porque ya tienes una de estas, seguro. Además, es que yo que te conozco. Vale. Aquí en la página de microbit.org, aquí la podéis ver, microbit.org, pues tenéis incluso pues dónde, vamos a ver, dónde puedo comprar. Y esto puedo seleccionar por país y supongo que en algún sitio estará España o Spain, vamos a ver. Si no, luego os pongo algunos sitios donde la podéis comprar, en Amazon también la distribuyen. Como veis, podéis comprarla en casi cualquier lugar del mundo. En España hay cuatro sitios que la podéis comprar. La podéis, ya os digo, por Amazon. Yo he comprado una en uno de estos sitios y otra en Amazon. Tenéis accesorios, no solo la microbit. Por ejemplo, lo que os enseñaba antes, que es con lo que yo empecé con mi hijo, para que os hagáis una idea. Esto es la microbit, ¿vale? Como veis, es la plaquita así. Esto es la microbit, la misma, otra microbit, que tiene enchufado, atornillado, como podéis ver, una plaquita que tiene un buzzer, lo que llamamos vamos a llamarlo altavoz, algo para que cuando yo le haga que haga un sonido, pues suene, y además una pila de botón, con lo cual esta no necesito enchufarla nada. Yo puedo encenderla con el on-off que tiene aquí. A ver, la voy a encender. Vale, y veis que se enciende. Con lo cual, para un niño, para hacer juegos que básicamente se cargan a través del USB y lo siguiente él puede tocar por casa y moverse, pues claro, comparar eso con no, tienes que estar sentado delante de tu teclado cuando un niño, en este caso, pues ya te ve que está con un móvil, que estás con el móvil, que estás con la consola portátil, aquello de, perdona, que tengo que estar enchufado, ¿a dónde? No, eso no me entra en mi cabeza, eso no funciona.
¿Empezar por Scratch o Microbit? Pues lo que os decía antes, podéis usar los dos. Lo que tiene muy bueno la infraestructura que os enseñaba antes de Microsoft, la tengo por aquí, es que facilita mucho el desarrollo. Esto es una página web, como podéis ver, es muy fácil de cargar, es muy fácil de utilizar, está muy bien documentada. Tenéis, vamos a ver si esto, tenéis un montón de tutoriales para empezar. Pues tenéis el de que salgan botones, el de adivina la carta, la de tocas a alguien y que se encienda la microbit, poder hacer cosas tipo microchat, lo que os decía antes de las frutas, no sé, ya la locura que se os pueda ocurrir, tenéis aquí. Hay profesores, por ejemplo, en la Universidad de Juan Carlos, que se dedican a dar talleres bueno, por lo menos el verano pasado se estuvieron dando talleres en algunos centros educativos de la Comunidad de Madrid. Y hacían cosas como, por ejemplo, pues lo que te decía antes, una microbit con estas pines que tiene aquí abajo, lo conectas a accesorios que pueden tener un motor, ese motor puede mover cuatro ruedas y desde la otra microbit pues puedes hacer que funcione como modo remoto. O lo puedes acceder a eso, digo, conectar. Yo tengo uno, pero no lo tengo aquí en casa, lo tengo en otro sitio, en la oficina, que tiene básicamente cuatro ruedas, un sensor de distancia, y entonces lo que programas es de quiero ponerlo en el suelo y esto que se mueva por la habitación y cuando encuentre un objeto que lo esquive. Puedes programarlo, puedes ver cómo funciona, todo esto que llamamos ahora inteligencia artificial, a lo mejor se pueden hacer cosas mucho más sencillitas y mucho más entretenidas. Y la microbit, por comentaros, si no recuerdo mal, el precio creo que anda, si no recuerdo mal, en torno a los 30 euros o algo así. O sea, no está comprar un cacharro más luego portátil, más todo lo demás, o teclado como puede ser la Raspberry, sino que aquí ya tengo todo lo que necesito. De hecho, te viene normalmente a veces con incluso con los cables para conectarlo a otras cosas, como lo que decía antes de las frutas. Así que yo creo que es muy interesante. ¿Cuándo un taller de microbit? Pues a lo mejor la Importante esa, semana que ¿eh? viene. Así me gusta. Lo habéis oído todos, ha quedado grabado. Ahora ya le Seguro hablo enganchamos, mejor la semana que viene. ¿eh? Genial, genial, genial. No, no, no. O sea, ha quedado grabado la semana que viene. Es lo que hemos oído aquí. Yuju, lo están celebrando en el chat ya, así que ahora ya no puedes tirarte atrás. Ya no puedes tirarte atrás. Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Estoy leyendo ahora mismo el chat de Twitch. Si no, le agradeceremos, por supuesto, a nuestro amigo Manrique este pedazo de introducción al software libre a través de la cocina. Me dicen, no hay rollback, esta gente viene preparada de casa. No, no, no hay rollback, nos dicen en esta parte. Pues en ese caso, Manrique, creo que te liberamos porque como tienes que prepararte ya el taller de la semana que viene, creo que es lo justo. Así que con esto dicho, muchas gracias. Recordad que mañana tenemos la agenda completa de nuevo con otro montón de streamings. Así que estaremos eso, que en directo desde aquí, dando caña en redes sociales. Recordad también que tenemos presencia desde Twitter, Instagram, YouTube, Twitch. Todo esto va a poder verse en un montón de formatos. Mientras tanto, y por supuesto, todo a libre y abierto. Y ahora ya sabéis que esas dos cosas significan mucho más de lo que teníamos. Manrique, gracias. Hablamos muy pronto, amigo. Cuídate. Muchísimas gracias, cuidaros Nos vemos y que hasta ahora se ahora. sepa. Chao. Hasta luego.